El año 2007, a partir de una iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner, con varias organizaciones de la sociedad civil que trabajaron porque este programa salga. Al día de la fecha ya tiene aproximadamente 150.000 armas que fueron sacadas de circulación. Lo que hace el programa en sí es, además de las delegaciones de RENAR, que son puestos fijos, tener puestos móviles por todo el país. Este es uno de ellos, el que tenemos hoy en Malvinas, Argentina, que el gobernador contará un poco, que van viajando por todo el país y donde la gente se presenta de manera anónima y voluntaria y trae su arma o las municiones que tenga y las entrega en el puesto móvil. En el puesto lo que hacen es no se le consulta sobre su identidad, siempre se trata de preservar esta cuestión del anonimato. Se realiza un acta de entrega, se le da un cheque al portador, a la persona, que va entre 200 y 600 pesos, y frente a la persona que hace entrega de esa arma se inutiliza en aquella prensa hidráulica. Lo que se hace es achatar el cañón del arma para que vea que hay después una imposibilidad de que vuelva a reingresar al circuito. Posteriormente lo que hacemos es, cuando juntamos alrededor de 6.000 armas, vamos haciendo destrucciones en una empresa que tiene una máquina para triturarlas y fundirlas, y el resultado de esa fundición es donado a la Fundación del Hospital Garraga. A grandes rasgos ese es el proceso del puesto de desarme. En términos más generales, uno puede preguntarse por los resultados que ha tenido este puesto alrededor de estos años. Como les decía, ya hay 150.000 armas que se sacaron de circulación. Si tomamos una década para atrás, del 93 al 2003, en la Argentina solo se destruyeron 42.000 armas. Entre el 2003 y el 2013 se destruyeron 202.000 armas. Eso muestra una clara política de control, además, porque han bajado tanto las tenencias de armas como las autorizaciones para aportación. Han bajado la cantidad de muertes. Si tomamos el año 2002, que fue uno de los peores medidos desde el 90 en adelante, morían alrededor de 4.500 personas por año por armas de fuego, o sea, accidente, homicidio, suicidio, y en el 2011 eso se redujo a la mitad. Quiere decir que hay una política que es integral, no solo a través de este tipo de programas, sino a través de leyes que salieron durante los últimos 10 años, la del desarme, la del registro de bienes de armas de fuego incautadas, y además restricciones que tienen que ver con el acceso a las armas, que son normas internas de RENAR y que restringen o controlan de algún modo el acceso al arma, que se necesita para para poder conseguir un arma. Hoy tenemos a las armerías controladas vía internet, con un control online. Todo eso, como les decía, forma parte de una política integral que siempre tiene como horizonte la vida. Es por eso que tratamos de que los puestos móviles sean también en lugares como este, en barrios donde hay deporte, donde hay vida. Creo que es una muy buena opción la que traemos hoy a Malvinas, Argentina. Eso es todo. Gracias, Matías, bienvenido al distrito, bienvenidos a los compañeros que trabajan en el puesto móvil. También le quiero agradecer la presencia del secretario de Control y Gestión Registral, del que depende el Registro Nacional de Armas, el doctor Ernesto Kreplak, a las autoridades del club, ingeniero Huergo. Muchas gracias por facilitar las instalaciones para que podamos traer a Malvinas Argentinas un programa que realmente tiene el objetivo de reducir el nivel de inseguridad de los distritos en general. El nuestro es un distrito complejo en ese sentido. Por eso nos pareció conveniente, como integrantes del Frente para la Victoria, como candidatos de la lista que en este distrito
representa al Gobierno Nacional, representa a la Presidenta de la Nación. Nos pareció conveniente traer este programa porque es una de las más genuinas políticas contra la inseguridad. Reducir el nivel de armas de fuego en poder de la población, reducir como consecuencia de eso el nivel de violencia en la comunidad, es contribuir decididamente a la lucha contra la inseguridad. En momentos en que hoy se escuchan posiciones que tienen que ver con políticas represivas, lo que el Gobierno Nacional pone en marcha o puso en marcha desde el 2007, como decía recién Matías, tiene que ver con una verdadera política democrática, con la participación de la comunidad y del Estado, una interacción entre ambos sectores, el público y el privado, se pueden generar iniciativas como estas que ha tenido rotundo éxito desde su implementación. En Malvinas, puntualmente, nosotros vivimos una realidad compleja que en la mayoría de los años en que ha gobernado el actual intendente municipal, se ha visto sacudida por hechos de violencia de manera cotidiana, no solamente durante campañas electorales, sino también fuera de ello. La violencia en Malvinas tiene su razón de ser en un aparato paraestatal que ha montado el intendente, que en lugar de dedicarse al desarrollo, a contribuir al desarrollo, a implementar políticas públicas de inclusión hacia la comunidad, ha montado un aparato que persigue, espía y aprieta permanentemente a la población. Los docentes son víctimas de esto, los comerciantes son víctimas de esto, ni hablar los militantes políticos. Y en la política, puntualmente, vemos todos los días que las patotas del Ejecutivo Municipal portan armas de fuego. Este año la campaña no ha sido lo violenta que han sido en años anteriores, a partir de una fachada de transparencia que ha querido plasmar el intendente a partir de su asociación política, de su alianza política con el intendente de Tigre. Entonces, no se trata de una merma, digamos, genuina, una verdadera vocación de reducir la violencia política, sino una cuestión coyuntural que tiene que ver con la ocasional alianza política que ha trabado con Sergio Massa, el intendente del partido vecino de Tigre. Entonces saludamos esta iniciativa, la vamos a difundir por todo el distrito, vamos a tratar de que el programa se quede algunas semanas para lograr abarcar todas las localidades de Malvinas y vamos a generar dentro de lo que esté al alcance del RENAR y de lo que nosotros podamos aportar, una serie de actividades complementarias que tienen que ver con la sensibilización, con la capacitación en esta materia. Vamos a tratar de llegar a las escuelas, a clubes como estos, en donde son los niños los principales usuarios de estas instituciones y en donde nosotros queremos de alguna manera empezar a inculcar esta cultura de la no violencia, que es la cultura que este gobierno ha hecho gala desde que el 25 de mayo del 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia, que ha continuado y profundizado Cristina y que cada uno de los referentes del Frente para la Victoria en los distritos del conurbano vamos a seguir a pesar de los aprietes, de la persecución y de las patotas que permanentemente nos están
rodeando en cada actividad. Les agradezco entonces a Matías, a los compañeros del puesto, a los medios por haber venido, y el desafío es difundirlo para lograr que sea exitoso el resultado del programa en estas semanas en Malvinas Argentinas. Va a recorrer todas las localidades, o sea, es un puesto móvil. Hoy están acá, va a haber, digamos, varios días en cada localidad, o planean, digamos, llevarlo donde se abran las puertas. No, la idea es que nos quedemos varios días en Malvinas y trasladarlo a otras localidades. Si se puede abarcar todas, lo vamos a hacer. Va a depender también del cronograma de trabajo que tenga el programa, pero la idea es quedarnos varios días en Malvinas. Creo que una de las claves también del programa es que el puesto móvil permanezca durante varios días, porque la difusión, así la difusión tiene eficacia, ¿no? ¿Qué expectativas hay del programa acá en Malvinas Argentina, teniendo en cuenta en cuanto a las estadísticas de muchos hechos de violencia con uso de arma aquí en Malvinas? Las expectativas son siempre buenas, sobre todo en lo que es el conurbano. Nosotros siempre tratamos de trabajar sobre aquellos que en algún momento compraron un arma con el mito de la autodefensa, que son muchas veces las armas que después terminan entrando en el circuito ilegal. Claro, porque se roban. Porque se las roban. Y aparte porque las estadísticas lo que muestran, tanto estudios del Ministerio de Justicia como estudios de la Corte Suprema, muestran que entre 6 y 7 de cada 10 muertes por arma de fuego son entre conocidos o en relaciones interpersonales. Quiere decir que es o discusiones entre vecinos, o violencia de género, o violencia intrafamiliar, y solo el 15% se da en ocasión de delito. Por eso es que el programa apunta siempre sobre ese segmento, sobre todo para, en esta cuestión correctiva, que es sacar la cantidad de mayor de armas que se pueda del mercado, sea legal, ilegal. Nosotros no preguntamos si estaba o no estaba registrada esa arma. Nosotros lo que nos interesa es que la entreguen y destruirla, sacarla de cualquier tipo de circuito. Por eso siempre la expectativa buena. Y como decía Rodolfo, a toda esta cuestión correctiva la complementamos con una cuestión más preventiva, que es trabajar con aquellos sujetos que todavía no tienen la posibilidad de tener un arma, y quizá el día de mañana, ante la pregunta de si deban o no deban comprar, nuestra idea es que tengan herramientas críticas para poder decidir si es bueno o, en realidad, como decimos nosotros, es más bien un problema. Hay muchos accidentes, digamos, hogareños, cuando, por ejemplo, tienen un arma y los chicos o adolescentes lo mal utilizan, y hay muchos accidentes. Sí, hay muchos accidentes. Lamentablemente, sí. Lucía, de la agencia Tela, ¿hay alguna otra actividad que complemente el plan de desarme? Sí, nosotros tenemos varias actividades. La idea acá en Malvinas, bueno, estábamos hablando de hacer un mini torneo de fútbol para los chicos, o en algunas ocasiones, quizás también lo vamos a hacer en Malvinas, tenemos como una pequeña campaña que se llama Armas ni de Juguete, donde los chicos traen sus juguetes bélicos, con el mismo mecanismo que tiene, nos destruyen, y nosotros le damos otro tipo de juegos, pelotas, camiones, juegos de mesa. Eso lo que nos permite en realidad es charlar un poco con los padres. No solo que los chicos se pregunten por qué tengo que destruir esta pistolita si no le hace daño a nadie, y que sea el padre el que tenga que generar su propio discurso para tener que explicarle a su hijo, sino que nos permite también a nosotros discutir un poco con los padres. ¿Esta campaña de complemento que explicaba se va a llevar a cabo también aquí en Malvinas Argentinas? Sí, se va a llevar a cabo en Malvinas. ¿Dentro de este proyecto, de estas semanas de trabajo? Durante las semanas que estemos en Malvinas Argentinas. ¿Llevar adelante en todos los puestos móviles y fijos, digamos? En alguno de los puestos móviles. Eso depende un poco de la cuestión local, de dónde lo quieren hacer, dónde conviene hacerlo. Nosotros lo hacemos en función de esa definición. ¿El programa en sí cómo ha sido tomado por la ciudadanía en la provincia de Buenos Aires? Bien, bien. El programa, ya te digo, el número es muy alto de armas. Si lo comparamos con algunos otros programas de América Latina, el número de armas destruidas o sacadas de circulación es muy alto. Es alrededor del más del 10% de las armas que están registradas. Es un programa que ahora está nominado por la ONU como política, con premio a la mejor política del futuro, 2013. Es un programa,
lo van a anunciar, el premio lo anuncian ahora el 23 de octubre en la ONU, en la Semana del Desarme. O sea que es un programa que ha sido muy bien recepcionado por la ciudadanía, porque confío en él, es decir, vino, hizo la entrega, confío en que era anónimo, en que era voluntario, en que no había ningún tipo de represalia. Y además ha sido muy bien tomado por internacionalmente, es decir, está nominado. El mecanismo de destrucción que tiene la Argentina, que es primero inutilización, después trituración y después fundición, también ha sido recomendado por el Mercosur como mejor sistema de destrucción de armas, lo cual la verdad que habla bien del programa. ¿Pasaría por la transparencia que tiene el programa de la destrucción inmediata de las armas que son recepcionadas? Claro, hay una destrucción inmediata que es frente a la persona que la entrega, ¿no? Que es con la prensa hidráulica. Y después se tritura, lo que hace esa máquina, lo que hace es triturarla y como está imantado a los rodillos, separa el material ferroso de la escoria. Solo el material ferroso es el que va a fundición, con lo cual es amigable con el medio ambiente, como se dice ahora, y el resultado de esa fundición se dona a la Fundación Gama. Además es auditado por organismos de la sociedad civil, por organismos estatales.